Minecraft y Minecraftera, soy Amuni y estoy en Minecraft. Sí, estoy otra vez con Jurassic Park, como si pone casa jurásica, Wordplay. Pues eso, ya está terminada la casa. Si queréis ver cómo está de hecha, pues lo voy a poner. Que lo tengo en Tiny porque me he puesto a construir y paso de que vaya la. Por ese otro momento. Después me lo pondré otra vez en Far o lo que sea. Bueno, aquí, un Creeper, simpático. Simpático conmigo un poco. Y ya está, esta es la casa, como veis, muy bonita y tal. Y aquí tengo yo dos salas nuevas, que está esta, que no sé lo que he puesto agua aquí, pero bueno, bueno, que es la de los cultivos, que por cierto voy a recolectar ya, que tampoco he recolectado mucho, pero bueno. Y aquí voy a poner losas de madera, porque si no voy a romper esto, a saltar otra vez, porque ahí lo rompí una vez. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues para empezar, esto por ejemplo, para empezar es solamente provisional, porque es muy fea, sinceramente. Y lo que quiero decir es que he estado de minería, ahora tengo aquí ya bastante cosas. Y tengo muchísimas cosas, ¿vale? Esta es la sala de los cultivos y después ya la mina, ya está terminada. ¿Vale? Aquí tengo yo las cosas que consigo picar, que es esto. También voy a dejar esto, por cierto. Y todo esto, que también hay mucha aquí, mucha roca, hay mucha mierda. Aquí estoy dejando los minerales, como son el hierro y todas esas cosas. Y aquí estoy dejando, pues, las cosas del Jurásico. Como veis, tengo todas estas cosas. Y esto, y esto. Tengo dos diamantes más, ¿vale? Porque me lo encontré en un mineshaft, dos diamantes así en un baúl. Y yo, bueno, pues vale. Y ya está, así que vamos a ver las cosas jurásicas que tenemos por aquí. Tenemos aquí esto, que son como plantas. ¿Cómo no son plantas? No sé cómo se plantan. ¿Se pueden plantar aquí? No, tiene que plantar el suelo cultivado, así que vamos a bajar a la granja para cultivar este mineral. Bueno, ¿se puede cultivar aquí? No, no se cultiva aquí. Tampoco. ¿Cómo se cultiva esto? A ver, que alguien me lo explique. A ver, ¿qué se cultiva en suelo natural? ¿Así? Ay, por favor, que sea así. ¿Por qué no se planta? ¿Cómo se planta esto? Bueno, no lo sé. Quiero dejar provisionalmente. Me parece que se puede plantar de alguna manera, pero todavía no lo sé. Si se puede plantar, por bien, porque eso se lo podemos dar a los dinosaurios para comer. Son plantas que se encuentran en fósiles. ¿Qué más cosa? 51 biofósiles. 43 reliquias de esta. 13 libros. 19 calaveras de estas. 8, bueno, 9 pollos de congelado, una Broken Ancient Sword, un Skull Stick, ya lo hice, y esto que al parecer es un bug que no solamente pasa a mí, le pasa a todo el mundo, y no sé por qué es, sinceramente. Pues eso, vamos a meter esto en el análisis y a ver si hay suerte. Y esto se reparaba de alguna manera, la antigua esta, la espada antigua. Para empezar vamos a ir dejando esto por aquí. Tú y tú, no se puede dejar. Así analizando. ¿Y con este que puedo hacer? A ver. Es el número 362. Hay que lo busque. ¿Estará por aquí? Sí. ¿Qué se puede hacer con esto? Nada. Nada de nada. Me parece que había que hacer una cosa de estas. No sé si era. No sé qué era. Para que se reparara. Era un Archaeology Workbench. ¿Será eso? Un Archaeology Workbench. Vamos a probar si es un arqueólogo. Creo que sí, que es un arqueólogo. Bueno, venga, volvamos a bajar a esto, a la granja esta. Mini granja de mierda, la voy a llamar temporalmente. Todavía no me ha salido ni un melón, ni una mierda, oye. Vamos a coger tres de estos, porque sé cómo se hace. Y se hace así. Vamos así. Y hacemos papel. Papel, un papel. Vaya, no, primero tengo que hacer. Una vez se crafteo, así. Hago así y hago así. Y tengo aquí una Archaeology Workbench. A ver si es esto, subamos. Joder, no voy a tener que poner aquí un ascensor, instalar el módulo de ascensores para subir más rápido, coño. Que no pueda subir y bajar. Mira que no he usado eso en mi vida. Vamos a poner aquí. A ver si, eso sí me parece. Tengo que poner esto. ¿Y aquí qué tenía que poner? ¿Huesos o qué? ¿O qué tenía que poner? No me acuerdo. Vamos a coger todas estas cosas.
Y a ver qué hay que poner. Tú. Y ya. A ver. Tú. Esto hay que poner huesos. Parece que no. Calaveras. Tampoco, oye, que esta mierda no la puedo reutilizar. Mira. Anda. Tenemos aquí ya DNAs. Muy bien, entonces vamos a coger de estos biofósiles. Lo vamos a poner aquí para que analicen. ¿Ven que con biofósiles? Tampoco. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Con esto funciona? Vaya, voy a ver todo esto. Voy a ver todo esto. Sí, funciona con esto. Vale. Muy bien. Anda, tenemos aquí otro ADN. Pues eso. Voy a bajar a coger este baúl y me lo voy a llevar arriba. Creo que será más rápido y más fácil. Ah, por cierto, no enseñé cómo funcionaba el mod de autoswitch. ¿Veis? Mira, le golpeo aquí y se me cambia el objeto. Y si le golpeo aquí se me cambia el pico automáticamente. ¿Lo veis? Solo, sin darle ya nada. Y ya está. Ese es el truquito, el mismo truco. Vamos a ir dejando aquí el baúl. Aquí. Me estoy por hacerme otro baúl. Y ya está, ya que estamos. Tú. No, esto voy a poner aquí aparte. Que son ADNs. Tú. Y algo más, sí, tú. Y tú, joder, cuánto hueso tengo, coño. Tengo hueso que me sobra. ¿Se puede convertir en bone meal o me equivoco? Sí, se puede. Te da 5, oye. Todavía no voy a convertir eso en eso. ¿Esto qué tal va? Muy bien. Así, gracias. Otro ADN de esto. ¿Se puede juntar? Sí, se puede juntar. Pues ya está, jaja. Ya tenemos dinosaurios y un montón de cosas. Esto va muy rápido, como podréis ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues aparte de coger, otro baúl, para que sea un baúl doble, que si no, no tiene gracia. Pues vamos a hacernos una de esas encantamientos y todas esas cosas. Así. ¿Y dónde nos lo hacemos? Pues no sé dónde hacérmela. Porque no hay ningún buen sitio para hacérsela, sinceramente. Me haré una provisional, yo creo. No tengo aquí diamantes, que voy a llevar 1, 2, 3, hacerme un pico. Para hacerme un pico, 1, 2 y 3. Y con esto coger obsidiana. Tal que así. Muy bien. Con esto ya podemos coger obsidiana. Lo voy a guardar porque si no se me pone automáticamente. Y es un rollo. Esto he dejado de analizar, así que vamos a coger así. Esto sigue. Y esto por aquí. Bueno, aquí tenemos uno nuevo. Brachiosaurio, Pterosaurio, T-Rex. Esto lo vamos a poner aquí porque esto no lo vamos a usar, lo siento. Esto, bueno, este no sé, este sí lo usaremos, pero este temporalmente no. Porque este es muy cabroncete. Y lo destruye todo a su paso. Todo. Y mira lo que tenemos aquí. Una Ancient Sword. Una Ancient Sword. No quiero que se me gaste todo el biofósil, así que lo vamos a guardar. Ah, no, el biofósil sí se me puede gastar, sí, da igual. Pensaba que era esto. Esto no se puede gastar. Así que voy a llevar más y lo voy a poner aquí. Y este lo tengo aquí para reconstruir y hacer huevos y todas esas cosas. ¿Qué hace esto? Pues esto es la hostia puta. Esto no sé cómo puede ser antiguo, porque esto me parece que no hay nada más nuevo en mi vida. No es que mi vida así, soy así de expresivo. Yo tengo hambre. Mire, señora oveja, vamos a hacer un experimento con usted, ¿vale? ¿Le importa mucho, señora oveja? ¿No? ¡Tumba! Ya no hay oveja. ¿Cómo te quedas? Apágate. Bien. Y por cierto, ¿pensáis? Bueno, me voy a poner un poquito más lejos, coño, la vista, que esto está muy coño. Muy corto, voy a poner normal. ¿Creéis que esta casa se necesita muy poca madera para hacerlo? Bueno, pues mirad el Rain Minimap, que todo esto que veis aquí, que parece el paisaje de nevado y ya está, no es paisaje nevado, es un bosque nevado que he talado entero, pero completamente, ¿sabes? Que no he dejado ni rastro de ningún árbol. En otras palabras, que me he cebado. Y tú vas a rayete, rayo. Y me quita más vida a mí que a ella. Y este es la espada, y este es el espadoncillo de la hostia. Que
que voy a hacer con los dinosaurios que se porten mal? Los dinosaurios que se portan mal, pues se van a llevar mi espadoncio contra la boca. Pues eso. Vamos a coger algo de comida. Uy, lagazo. Vale, esto me pasa a mí a veces, es por el mod. Así que voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar ahora. Vamos a grabar el mic. Bueno, ya estoy de vuelta. Espero que ni se haya notado ni siquiera. A ver, no, esto va arriba. Ah, no, yo quería coger chuletas, se me había olvidado. Chuletas. ¿No tengo chuletas? Ah, sí, sí tengo chuletas. Se me están gastando, ¿eh? No pensaba que se me gastara a mí tan rápido la comida, oye. Que tenía 14 por ahí. Ya, nada más que tengo 7. Joder, tío, no para de aquí a aparecer pollas, ¿eh? Tú. Y anda, otro nuevo. Este mola. Este mola mucho. No sé si es carnívoro, la verdad. Me parece que no es carnívoro. Y esto va aquí también. Y ya está. Y esto seguirá ahí dándole a esto. Y bueno, vamos a ir creando ya huevos. Huevos por aquí. Voy a hacer un huevo de este, que me gusta mucho este dinosaurio. ¿No se hacían así? Parece que no. Y ahora es que se hacen con esto. Como se hagan con esto, voy a cagar yo en la leche. Ya verás, se van a hacer con esto. ¿Cómo que no? Ah, no, porque esto no se hacía así, claro. Esto no se hacía así. Esto no se hacía así. Para eso necesitamos un bioanalizer. Que se hacía así. Sí, con cactus. Uy, me llama. Rechazar. Y me pongo en ocupado. Y le digo a mi compañero master que estoy grabando. Grabando. Ya está. Prosigamos. A ver. Esto. Así. Cristal. Cubo de agua, hierro y cactus. Cactus. Ahora hay que buscar cactus. Bueno, así que voy a ir a buscar cactus. Y cuando encuentre, pues vuelvo. Así que nada, hasta otra. Bueno, ya estoy de vuelta en a tomar por el culo. A ver, me he tenido que dar unos... A ver, mirad las coordenadas en el Rey Minimap. Joder, qué ruido. Mirad las coordenadas en el Rey Minimap, ¿vale? Para que veáis más o menos... ¡Uépale! Para que veáis más o menos dónde estoy yo ahora mismo. Estoy a tomar por saco. A tomar por saco. Porque no había ni un puto desierto cerca. Vale, pero bueno, mira, aquí pongo aquí. Desierto. Vale, ya tengo aquí un desierto. De puta madre. ¿Vale? Pues yo estoy aquí y tengo que ir a por el cactus. Estoy en Pacífico. A ver, estoy en Pacífico porque... Venir hasta aquí he sido un verdadero coñazo. Sinceramente. Y la barra de comida hacía pluf y se me iba toda la mierda. Y lo que me he encontrado durante mi trayecto, pues tengo un perrete. Tengo un perrete. ¿Qué pasa, perrete? He encontrado muchas, pero muchas vacas. Mirad cuántas. Y también algunos cerdos. Fósiles también me he encontrado, me parece que uno o dos, y me ha dado esto y, no sé, y los huesos que le da al perro, que no me lleva ninguno. Y bueno, pues ya está, ahí estaba cactus. Y ya tengo cactus, aquí ya volveré con un ender chest y me haré una super base para conseguir sand y sandstone. Así que ya está, una vez ya obtenida esto, vamos a conseguir de sand. Hasta que se me rompa la pala, que va a ser muy poca, porque la pala ya está prácticamente rota. Pero da igual. Pues eso. Y ya está, que he tenido que andar mucho y la vuelta la voy a hacer volando. Porque es que ha sido una tortura sin fin llegar hasta aquí. Lo siento. Lo siento para los que quieran juegos sin trampa, porque aunque esto tampoco que sea mucha trampa, es volver por donde he ido. Lo que pasa que... Es que es muy cansino y es un coñazo. Pero bueno, ya está, ahora con cactus podemos hacernos ya los huevos. Y eso, 24 niveles matando vacas. No sé cuántos tenía antes, pero vosotros lo sabréis porque podéis ver el vídeo. Así que hasta aquí tengo el desierto. Y allí tengo yo mi base, que por cierto, voy a darle la M y voy a ir eliminando puntos. Por ejemplo, para empezar la lava, la voy a quitar. Las vacas, no, los perretes, sí. Y ya está, lo demás lo voy a dejar por ahora. Y bueno, pues eso. Vuelvo ahora cuando ya esté otra vez en mi base con mi perrete. ¿A que sí, perrete? ¿A que sí? Te he cogido, venga. Pues ya está. Hasta otra.
Ah, bueno, hasta ahora no. Hasta ahora que para hacer el cultivator este raro. Adiós. Bueno, señores, miren lo que me he encontrado a tiro de piedra de mi casa. Es un desierto que está a 600 bloques. Cuando yo estaba a 5000 o por ahí. Oh, el Skype es mío, lo siento. Joder, tío, qué putada. Bueno, a ver, lo voy a marcar también. Y aquí voy a ir yo. Vale, hijo de puta el máster, tío, que te calles. Joder, tiene el don de la oportunidad el cabrón. A ver. C, voy a decir desierto. Ok, y al otro pues se lo voy a quitar. Y ya está. ¡Que te calles! Desierto aquí. Oh. Back. Éxito. Pues ya estoy a seguir. Coño, ya. Bueno, ya estoy de vuelta en casa. Voy a cagar en la puta. Tanta vuelta para nada, coño. Voy a poner otra vez en normal. Y vale, a dormir. Joder. Ay, buenos días a todos. Pues eso, lo primero que vamos a hacer va a ser, con todo el cuero que he conseguido, vamos a hacer libretos. ¿Esto qué tal? Así, haciendo pollas, 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 pollas. Pues eso, vamos, estamos haciendo eso, lo del cultivator ese. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Y aquí, 62 de piedra. Genial. Vamos a poner aquí uno. Me parece que eran uno. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar aquí. No puedo verlo. No, porque... Ah, estoy en creativo. Estoy en creativo. Ah, de puta madre. Ah, muy bien. ¿Por qué sigo en creativo? Se me ha olvidado quitármelo. Así mejor. Ya está. A ver. Tú, ¿cómo te hacías? No. ¡Joder! ¿Cómo te hacías? Ahora sí. Vale, te edito cuatro. Así mejor, coño. Y ya. Vamos a guardar esto ahora aquí. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Así. De putis. El cuero vamos a guardar aquí y aquí. Ya tengo un stack y 15, no veas, me cebo, ¿eh? Yo creo que esto ya es cebada, de trigo y todo. También vamos a quemar uno de estos. Y a ver, que lo vuelvo a ver, que se me ha olvidado. Y tres de hierro por debajo. Ok, el hierro lo tengo aquí. Uno, dos y tres. Aquí y aquí. Vamos a ver si se craftea bien o no. Mira, así. Así. Y arriba que había. Ah, había un cubo de agua. Shit. Ah, no, sí, tengo uno y todo. Qué bien. Ah, bien, no se pierde el cubo. Tampoco me importaba, pero mira. Algo positivo en toda esta mierda. Golpea cosas. ¡Joder! Si da iluminación y todo esto. Oh, pues eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es el primer huevo que vamos a hacer? El tuyo, que me encantas. Me encantas, colega. Me encantas. Me chiflas. Y aquí había que poner biofósiles, si no me equivoco. Que tengo aquí. Jaja, biofósiles. Biofósiles por aquí. Oh yeah, sape. ¡Sape! Pues muy bien. Una vez ya solucionado todo esto, pues voy a coger todo el cuero y hacerme... ¿Cuántas eran? Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me parece que eran 14. No sé. Me haré 14. Para eso necesito un huevo de cuero. Librerías, por si alguien todavía no lo ha entendido. Me haré 14 librerías. ¿Vale? Así que voy a necesitar mucho papel y muchas pollas. ¿Qué vamos a obtener aquí? Así que cuando ya tenga todo, pues... preparado y la mesa de encantamientos hecha, pues vuelvo. Adiós.